Muy buenos días, compañeros, soy Darmadi y estamos en Pokémon Titan Marvelot. En el episodio número 71 nos encontramos en la nueva región, en la región de Arches, y vamos a continuar. Habíamos encontrado la central eléctrica, pero no podíamos entrar y vamos a continuar por aquí a ver qué es lo que hay. Vamos a ver, entrenadora, no la región, aquí no nos andamos con tonterías. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. A ver... Vale, 3 Pokémon, vale, un Serperion, vale, perfecto, Serperion, no es ningún problema para nosotros. Vamos a hacerle un lanzallamas, vale, es más rápido que yo y me hace bilis. Vale, lanzallamas, a ver cuánto daño le hace el lanzallamas. Hay que quitarle más de la mitad por lo menos, sí, perfecto, súper efectivo. Lo hemos debilitado, perfecto. Venga, vamos a ver, ¿qué más me sacas ahora? Vale, un Samurott, vale, perfecto, no hay problema, Samurott. No, llevo el huevo. No llevo al Silver, no llevo a Silver. Silver está en el PC porque he sacado el huevo para ver si sabría. Vale, vale, venga, vamos a ir con Giro entonces. Voy a ir con Giro. Vamos para allá. Venga, aquí está Samurott. Madre mía. Venga, vamos a ver, evolucionamos y vamos a hacerle vuelo. No sé si soy más rápido o él es más rápido. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vale, soy más rápido, perfecto. A ver qué tiene. Tiene danza espadas, ha subido el ataque. Y a ver, vuelo, ¿cuánto le quita? Vamos a ver. Vale, más de la mitad, perfecto. Represalia. Madre, me ha hecho represalia. Ojo con represalia. Vamos a hacer otra vez vuelo por si acaso. Venga, represalia a la falla. Y venga, usa vuelo. Vale, perfecto. Samurott tiene que estar debilitado. Antes le hemos quitado la mitad. Ahí está, perfecto. Perfecto, continuamos. Le queda uno. A ver, ¿cuál va a ser? Vale, un Emboar. Perfecto, me va a mandar Emboar si cambiamos. Tenemos aquí a nuestro Garura, que ya está en nivel 59. Venga, además va a subir a nivel 60. Venga, Hidrobomba. Vale, es más rápido que yo, me hace lanzallamas. No debería hacerme mucho daño. Ahí está, perfecto. Hidrobomba sí le va a hacer mucho daño a él. Vamos. Casi, se ha quedado en rojo. Venga, vamos a ir con Surf. Ahí está, Emboar debilitado. Vale, hemos ganado. Solo tenía 3, así que le hemos ganado. Vale, Garura subió al nivel 60. Bien, bien, me ha dado bastante experiencia, ¿eh? Vale. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, hemos sido muy rápido. ¿Qué quieres? Mi equipo y yo estamos muy compenetrados. Vamos a ver, cuéntame. Hay entrenadores muy fuertes en esta región. Vale, vale, vamos a ver. Uy, ¿para qué se puede ir a algún lado? A ver. Cuando esto está aquí abierto es que se puede ir como sea. Vamos a ver. Vamos a hacer surf. Se puede ir para donde sea o algo interesante. Este objeto tiene que ser bastante interesante. Seguro que... ¡Ey! ¿Qué me ha salido? No estoy en el agua. Si no estoy en el agua, ¿cómo me ha salido aquí un Pokémon? No lo sé. No estoy en el agua y no me ha salido un Pokémon. Vamos a huir. A ver, vale, ahora, perfecto. Vale, a ver qué es. ¡Vidrisita! ¡Vale! Es una mega piedra. Para Vidri. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Venga, regresamos aquí arriba. Vamos, Garura, vamos, Garura. Vale, me sale otro Pokémon. Me voy a poner un repelente, creo yo, ¿eh? Creo que me voy a poner un repelente porque no te van a estar luchando sin ver qué es lo que hay por aquí. Venga, vamos a darle huir, cago sin problemas. Venga, vamos a ver, aquí. Vale, perfecto, vamos por aquí. Vale, otro Pokémon que nos sale. Y ya hemos atrapado Pokémon aquí, no hay ningún problema. Precisamente hemos atrapado un Cricketer. Venga, este vamos a hacer un lanzallamas y ya está. Venga, ahí está, lanzallamas. Venga, ahí está, perfecto, de un solo golpe está a nivel 56. Y Malvi está al 64, tenía que cargárselo sí o sí. Bueno, venga, vamos a continuar. Como me salgan muchos... Vale, con esta habrá que luchar, no habrá que luchar, venga, sí. Vamos a ver, este camino lleva a pueblo barroco, pero ¿serás capaz de vencerme? Hombre, por supuesto. Estamos para descubrir la región, así que sí, voy a vencerte... Vale, tiene 2. Vale, tiene un Kadabra. Perfecto, tiene un Kadabra. Vamos a hacerle un lanzallamas. Vamos. Se ha quedado en rojo. Y venga, vamos a hacer otro lanzallamas. Y nos quitamos de problemas. Y Kadabra debilitado, perfecto. Vale, bien, vamos bien. Casi, creo que vamos a subir de nivel. Ah, es que le tengo puesto el repartir experiencia. Vale, un macho. Vale, sí, vamos a cambiar. Sacamos a Giro. Vamos con Giro. Ahí está, nivel 64. Venga, vamos a hacerle vuelo.
Tengo que ser más rápido que él. A ver. Sí, soy más rápido. Perfecto. ¿Qué me va a hacer? Cara susto. No me afecta. Y... ¡ah! La premonición, la premonición. Me ha dado la premonición. Venga, cárgatelo de un solo golpe que no quiero problemas. Perfecto, esa premonición. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Hemos vencido, Ivy. Vale, perfecto. Vamos a ver. Cuéntame algo interesante. Ahí entre... vale, eso ya no lo has dicho. Por aquí... no, por ahí se va la central eléctrica, así que por ahí vamos a ir. Vale, 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 vale. Esto es... vale, pueblo barroco. Perfecto, vamos a ver. Cuéntame algo del pueblo barroco. El lugar más puro y pacífico de Argies, ¿vale? A ver, cuéntame algo. Bienvenido a pueblo barroco, el lugar más limpio y pacífico de esta región. A ver qué por aquí... uy, ¿quién eres? ¿Quién eres? Vale, no quiere hablar conmigo. Aquí hay dos, tío. Esto parece que están enfrentados uno contra el otro. Vale, se puede capturar aquí en este pueblo. Hay hierba, así que podemos capturar. Vamos a ir hacia arriba. Vamos a entrar a ver qué es este pueblo. Vale, a ver, a ver, a ver. Vale, a ver, esta que me cuenta. No busques líos, forastero. Los soldados del equipo alfa son implacables contra los delincuentes y los disidentes. Vale, vale. Hay una papelera. Vamos a ver. Voy a ver todas las papeleras. Porque con lo que me he encontrado ya en ellas. Vale, y un cura total perfecto. Hay que ver todas las papeleras. Todas las papeleras tenemos que verlas, ¿eh? Que siempre encontramos algo interesante. Vamos a ver, ¿qué me cuentas? No eres hombre. Jovencito, puedo percibir que has recorrido innumerables caminos para llegar hasta aquí. Eres Dar, el nuevo campeón de Aletheia, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Pero tú quién eres? A pesar de mi ceguera, tengo el resto de sentidos muy desarrollados. He podido notar tu aura. Este va a ser el... sí, eres muy fuerte, quizá tú puedas ayudarme. ¿Sabes? Cuando la vida te ha quitado casi todo lo que tenías, aprendes a disfrutar de los pequeños placeres. Después de quedarme ciego y tullido en la guerra, me comprometí a cuidar a las hermosas criaturas que habitan en esta zona. Los pájaros me han dado una segunda oportunidad en esta vida. Con ellos he aprendido a convivir conmigo mismo. Otros no están tan de acuerdo con mi tesis y se dedican a destruir todo lo que les rodea. Hay una central eléctrica en la ruta 22. Su agresiva deforestación y contaminación ha dañado a innumerables pájaros. Te encargo a ti esta misión, Dar. Ve a la central y destrúyela. Hostia, que quiere que me cargue la central eléctrica. Quiere que me cargue la central eléctrica, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, me voy a tener que cargar la central eléctrica. Parece que este señor no se entera de nada. Vale, vale. Hay que ir a la central eléctrica y cargársela. Madre mía. Vamos a seguir viendo y luego ya vamos a ir a esa central eléctrica. La central de energía trajo algunos puestos de trabajo, pero también muchos problemas medioambientales. Vale, aquí están todos en contra de la central eléctrica. Vale, papelera vacía. Todos están en contra de la central eléctrica y nosotros no la tenemos que cargar. Si se me traigo la bomba que había desactivado... vamos a ver, nuestro líder de gimnasio combatió en las guerras de independencia. Muchas vidas se perdieron en ese conflicto y otras muchas quedaron diezmadas. A ver qué se puede comprar por aquí. Me dice... sí, venga, me dice lo mismo, paso de hablar con el otro. A ver, ¿qué podemos comprar? Vale, Pokéball no quiero. Venga, Super Bowl creo que no llevo suficientes. Vale, vamos a comprar 5. Perfecto. Pociones no puedo. Antídotos no, 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 no. Repelentes. No, tengo máximo repelentes y super repelentes. Así que nada. Ya está todo. No, no, no quiero comprar nada. Vale, perfecto. Vámonos. Vamos a seguir viendo este pueblo. Vale, gimnasio. El líder Manfred está dando un paseo, no debe andar lejos. Vale, entonces, para poder entrar en el gimnasio hay que cargarse la central eléctrica. Porque ese Manfred era el líder de gimnasio. Vale, aquí una piedra, me voy a seguir viendo y luego ya intento capturar un Pokémon. A ver... desde que abrieron la central eléctrica ha aumentado mucho la contaminación de la zona. ¿Y por aquí qué hay? En esa casa vive el mineralogo, os puede cambiar distintos objetos por proteínas varias. Vale, por ahí se sale, vamos a ver este tío que me cuenta. Vale, por aquí ni nada, así que hay que hablar con esto. Soy un mineralólogo, me gusta trabajar con minerales, concretamente con partes rojas, azul, verdes y amarillas. ¿Tienes alguno de estos minerales? Pues creo que tengo de todo, ¿eh? Vamos a ver, roja. Cierto, tienes una parte roja, puedo entregarte 3 proteínas de este objeto. ¿Estás de acuerdo? No. A ver, y las demás también podremos, ¿no? A ver, déjame, el azul, tengo azul. Cierto, tienes una parte azul, puedo extraerte 3 calcios de este objeto. Vale, me da calcios. A ver, ¿y para las otras que me da? No, 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 la roja no, que la roja ya, que la roja ya. La roja ya la habíamos visto.
A ver si me entrega algo interesante por otra. La verde y me queda la verde y la amarilla. Vale, no tengo ninguna verde. Y amarilla creo que sí tengo, ¿no? A ver, amarilla. No tengo ninguna. Venga, vámonos. Vale. Este nos cambia las partes que hemos conseguido. Fue en la cueva aquella, picando. ¿Os acordáis cuando estuvimos picando y demás? Vale, hay una cueva ahí arriba. Venga, voy a ir primero aquí a ver qué hay. Y voy a curarme antes de entrar en la cueva porque no sabemos qué puede encontrar en esa cueva. 65 años viviendo junto a mi chamander. Murió de viejo la semana pasada. Ahora solo estoy yo. Lo enterré en el cementerio de Ciudad Gótica. Si ves su lápida, podrías dejarle unas cuantas flores de mi parte. Venga, así. Agradezco tu buen corazón. Vale, si vamos a Ciudad Gótica le dejaremos unas flores. Papelera vacía. Es que ya hemos conseguido mucho las papeleras, pero yo pienso seguir viendo las papeleras por pues eso. Vale, otra casita. Vamos a ver. Vale, aquí hay dos. Dicen que el líder Manfred fue un as de la aviación durante la guerra. Sus maniobras fueron claves para ganar algunas batallas. Vale, voy a tener que sacar a un Pokémon eléctrico, seguro. La guerra de independencia se produjo entre Argis y Arteia hace 25 años. El país se separó en dos regiones después de aquello. Vale, entonces era una sola región y debido a esas guerras hay dos regiones ahora. Vale, vacía. Vamos a continuar, creo que ya queda poco del pueblo esto. A ver, viejecina, cuéntame algo. Muchos esperados vienen a hacer fortuna en la cueva barroca. Vale, esa es la cueva barroca. Bueno, venga, entramos aquí. Vamos a curarnos. Bienvenido al centro Pokémon. ¿Quieres curar a tus Pokémon? Sí, quiero que cures a mis Pokémon. Joy, venga, cúralos. Y... vale, perfecto. Bien, vamos ya bien. Vamos curados. No, este no, que este me dice siempre. Vale, está el viejecino, está aquí, perfecto. Vale, no pasa nada. A ver qué perla nos suelta hoy. Si tienes un ideal, aférrate a él. Vale, mi ideal va a ser pasarme este juego. Me he pasado ya la Liga de Letella y voy a pasarme la nueva región. Pero vamos a tener un pequeño problema porque no hay liga, por lo menos por ahora. Venga, vamos a ver esta cueva que es. Vale, pues no hay muchas cosas en la cueva esta que digamos. Vamos a hablar de esta gente. Estoy buscando un Yanorit. ¿Me lo cambiarías por mi tienen? Vale, esto sería interesante, pero no te lo cambio por ahora. Y a ver, tú, estoy buscando un Kyauto. ¿Me lo cambiarías por mi Amaura? Amaura también es un Pokémon bastante interesante, pero no, por ahora no. Vamos a ver este que me cuenta. Soy un excavador, ¿te gustaría ayudarme a desenterrar tesoro? Venga, vamos a hacer una prueba que hay aquí. ¡Genial! Vamos a ver qué oculta esta pared rocosa. Venga, vamos a ver. Vale, hay dos objetos. Vale, vamos a ver. ¿Quieres rendirte? No. ¿Cómo se cambiaba? No me acuerdo. Vale, aquí era. Vale, vamos a ver, aquí. Dale fuerte. Vale, aquí hay algo, no sé qué es. Y le damos aquí abajo. Vale, ¿qué será esta piedra? A ver, aquí. Vale, esa ya está. Ya había dos, así que tiene que haber otra por otro lado. Vale, es una parte roja. Vale. Y vale, solo había dos. Vale, que hemos desenterrado una piedra lunar. Era una piedra lunar y una parte roja. Vale, venga, vamos a intentarlo una vez más. Soy un excavador, ¿te gustaría ayudarme a desenterrar objetos? Venga, sí. Genial, vamos a ver qué oculta esta pared rocosa. Vale, dos. Hay dos. Venga, ponemos el fuerte. A ver, dale, aquí no hay nada. Vale, aquí hay algo. Vale, es un fósil. Bien, me falta la parte de abajo, me queda uno, aquí uno pequeñito, bien. Y vamos a ver, tiene que haber otro más. No, este no es. No, aquí no está. Aquí no está, ¿dónde está? No, ese no, ¿dónde está? Vale, es esto. Es este de aquí, ahí está, perfecto, no sé qué es. ¿Qué era? ¿Un fósil coraza? Sí, y lo siguiente es una pepita. Bueno, pues no tiene pinta de pepita. Bueno, ya está, venga, vamos a dejarlo. Vamos a dejar de buscar aquí objetos. Y venga, hay que ir a la central eléctrica. Así que vamos a ir a ella, déjame pasar, que quiero ir a la central eléctrica a ver qué se encuentra allí. Vale, ruta 22. Vale, la central, o intento capturar un Pokémon primero. Voy a capturar un Pokémon primero en esta ciudad. No sé, ¿puedo capturar algo de agua o en la hierba? Vamos a ver qué sale en la hierba. A ver qué sale por aquí. Vamos a ver qué Pokémon hay. A ver si hay Pokémon, a lo mejor hay Pokémon. Vale, sí, primer Pokémon que nos aparece, a ver cuál es. Vale.
Venga, damos a huir, escapamos sin problemas. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué más me sale, qué más me sale. Vale, segundo Pokémon que no se parece y es un... Vale, un Pidgeotto, este no podríamos tenerlo. Le damos a huir sin problemas. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. A ver, qué me sale, qué me sale, qué me sale. Vale, este es el tercer Pokémon y el que podemos atrapar. Vale, un Budeon, vale, perfecto, un Budeon, vale, vamos a ver, capturamos, voy a intentar capturarlo de principio, me vas a tirar una Ultra Ball, a ver qué tal la Ultra Ball, a ver si la atrapo desde el principio, dos, tres, bien, perfecto, atrapado, lo tenemos atrapado, bien, se viene con nosotros a las redes, aquí tenemos nuestro planta veneno, es bastante interesante este Pokémon, la verdad. Y mira, sí, quiero darle, a ver, según la lista, ¿cuál le toca? Sauron, le toca a Sauron. Sauron, el señor de los anillos. Casi, casi es Sauron, pero este es Sauron. Venga, vamos. Aquí está Sauron. ¿Dónde está? Aquí la U. ¿Qué me pasó? Sauron, perfecto. Ahí está. Sí, Sauron. Y venga, vas al PC por ahora. Venga, al PC, perfecto. Vale, ya tenemos otro Pokémon, el capturado aquí. Vamos a continuar, vamos a ir a la central eléctrica a ver qué es lo que hay ahí. Vale, Ruta 22, creo que por aquí se llega. Vamos a ver, sí, por aquí se llega. Aquí está, ya se ha ido el tío aquí que no nos dejaba pasar. Y venga, vamos a entrar a la central de energía. Aquí puedo capturar otro Pokémon. Vale, el primer Pokémon que nos aparece, a ver qué es. Nos aparece un Minun. Vale, un Minun, podemos capturar un Minun aquí, pero le damos a huir, vamos sin problemas. Voy a coger un repelente hasta que no vea qué es lo que hay que hacer aquí. No quiero capturar ningún Pokémon. Por ahora ya sabéis, nos ha salido uno. Vamos a ver dónde estás. ¿Dónde estás? Repartir experiencia aquí. Vale, súper repelente, perfecto. Venga, utilizamos. Bien, venga, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Un Intrus intenta sabotear la central! ¡Operarios, encargaros de él! Vale, lucha. Hay luchas a mansalva. Aquí hay luchas. Vale, esto tiene que ser eléctrico. Así que yo voy a cambiar el Pokémon inicial. Quitamos a Marvin. Cambiamos, ponemos a Tolus. Ahí está. Por cierto, a ver cómo va el huevo. Vale. Aquí está el huevo y este no se quiere abrir. No se quiere abrir. Yo quiero saber qué tiene el huevo este. Vale, aquí están los operarios. Vamos a ver qué hay por aquí. Se puede bajar por abajo. Vale, este es raro. Vamos a ir por arriba. A ver, puedo ir. Bien, puedo ir sin luchar con él. Acciones el interruptor. Venga, no sé qué. Venga, voy a hablar con los operarios. Vamos a luchar contra todos. ¡Buf! Estoy harto de trabajar. Venga, vamos a ver qué tienes. A ver, vale, tiene dos. Vale, un Electabuzz. Electabuzz. Vale, perfecto. Vale, tengo bomba fango y terremoto. Vamos a hacer un terremoto. Vale, hace chirrido. Ha fallado su ataque. Perfecto. Venga, terremoto debería ser súper efectivo. Vamos, dale fuerte, dale fuerte. Ahí está, Ectabuzz debilitado, perfecto. Perfecto, vamos muy bien, vamos muy bien. Vale, viene otro Ectabuzz, ¿quieres cambiar? No, vamos con otro terremoto. Bien, venga, vamos, terremoto. Vuelve a hacerme silbido y lo vuelve a fallar. Perfecto, y terremoto, igual que el otro, acabará con él. Vamos. Sí. Ahí está, perfecto. Vale, ya está. Perfecto, debilitado. Y además, todo sigue al nivel 65. Vale, hemos vencido, curro. Vale, mejor vuelve el trabajo. A ver, me dices algo. Las faenas en esta central son interminables. Vale, vengamos por aquí. Uy, fijaros lo que hay ahí arriba. Fijaros lo que hay ahí arriba. A ver, ¿qué hay aquí? Vale, un objeto. Vale, una Ultra Ball. Perfecto, me dan una Ultra Ball. Y sí o sí vamos a tener que luchar con este, ¿no? Sí, no podemos escapar de él. ¡Payo! ¿Que no ves que estoy robando el cobre? Vale, aquí hay un problema. Este no va a tener tipo eléctrico. Vamos a ver qué es lo que tiene. Vale, perfecto. Venga, vamos a cambiar de Pokémon. No, no quiero cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Marvi. Quiero reservar a Tolus para los tipos eléctricos. Vale, va a hacer drenadoras. Vale, me quito un poquito, me tiene que quitar muy poco.
Vale, está perfecto, me ha quitado casi nada. Y vamos a hacerle el lanzallamas. Esto sí debería hacerle mucho daño a él. Vamos, 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 vamos. Ahí está, perfecto, de un solo golpe. Perfecto, de un solo golpe. Me ha dado muy poca, muy poca. Y vamos a ver, venga, me curo. Y a ver qué me saca ahora. Vale, me vuelve a sacar a otro del mismo, pero su evolución. Bueno, no necesito ya. Vamos con lanzallamas. El otro me lo cargué, pero este no creo que me lo cargue con un lanzallamas. Sí, me lo he cargado, ¿eh? Me lo he cargado con un lanzallamas. Vale, Mario va a subir a nivel 65. Ahí está, perfecto. Y Garura no sube. Vale, Garura sube al nivel 61 también. Vale. Vale, estoy casi curado, ¿eh? Me falta solo un PS para curarme. El ladrón Arthur. A ver, cuéntame algo. ¿Qué me cuentas? ¡Ay! Si es que la vida está muy mal. Vale, hay un Electrozo ahí. ¿Y por aquí qué hay? A ver. Por aquí no hay nada. Por ahí hay un Electro. Vale, no sé si se puede luchar contra estos o no. Así que, venga. Vale, llevo más de 20 minutos. Lo vamos a dejar por aquí. Continuaremos en el episodio siguiente y veremos qué hay en esta central. ¿Y cómo nos la cargamos? Porque hay que cargársela para poder luchar contra el líder del gimnasio. Pero eso ya, como veis, va a ser en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ha sido un poco tranquilo, pero la verdad es que estamos descubriendo esta nueva región. Espero que me dejéis un like, un comentario, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!